Olis, le has dado play al tercer episodio de Hashtag BNL. Quédate con nosotros en los cuatro segmentos de esta semana. La era del meme, gente. Clase loquera, ¿verdad? La mera lúdica. Puedes aprender, puedes cagarte de la risa y gozar un poco a través de los memes. Son métodos súper informativos, así que pueden transmitir información de manera muy eficaz. Por ende, también las emociones en masa y las cuestiones sociales pueden verse inmiscuidas a través de los memes. Así que, ¿qué onda con los memes? Tienen poder, hay que echar ojo, una buena administración ahí. ¿Qué piensan de los memes? Y bueno, los dejamos con nuestro primer segmento, Live Trip. Injustificable momento, el tiempo aquel donde salí de mi barrio yo. Cuántos momentos dejé atrás, ey. Pero voy visualizando situaciones que descansan hoy en mi interior. No se ahoga el corazón, más mi voz se eleva. Infinitas bendiciones, ey. Hoy despiertan los recuerdos en mi sol, amargura sin dolor. Voy sonriendo que es mejor. Voy sonriendo que es mejor. Pasado que no te marca. Kenotis, gracias por quedarse con nosotros acá en Hashtag BNL. Por ahí teníamos nuestro primer segmento llamado Live Trip. ¿Qué les pareció? Siempre coméntenos, les estamos leyendo con gusto. Y bueno, una semana super tuani, vemos mucha actividad a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook. Y bueno, por ahí están todos los artistas expresándose, reunidos, agrupándose, mostrándose. Eso es bueno, necesitamos ese tipo de distracciones. Laura Camella por ahí anda activada, Tu Rincón Musical de Saxo Producciones, por ahí está el grupo de músicos independientes también haciendo de las suyas, gestionando, creando agendas, mostrando trabajos. Por ahí se me fue un poquito, no se preocupen, es parte de esta jugada, pero bueno, y qué bueno que estemos ahí. Por esos mismos medios ustedes pueden apoyar a estos artistas. Bueno, nada más que mandarlos a nuestro segundo segmento llamado Views para todos ustedes. Sí, extraño ser niña, extraño estar con mis padres cantando, extraño esa familia que tenía, extraño muchísimo. Creo que fue el momento más feliz de mi vida. Nunca me doy por vencida, siempre estoy explorando, creando, con lo difícil que es en mi país, en Paraguay. La estoy remando y creo que las cosas están fluyendo muy bien ahora, así que está en mí. Aunque sea una anciana ahí, siempre voy a estar haciendo música porque es parte de mi vida. Amo hacer canciones. Algunas veces manejo mis redes sociales y algunas veces no. Fruta. Siempre debe haber fruta en mi casa. Estamos en un mundo que siempre cambia. Lastimosamente nos damos cuenta tarde para cambiar. Lastimosamente.
buena onda por continuar acá en Hashtag BNL, siempre agradeciendo a esos artistas y a esas artistas que nos mandan sus videos con las respuestas para el segmento Views al correo castillo de rocha frida@gmail.com, e igual a este correo castillo de rocha frida@gmail.com, pueden mandar sus videos random, sus propuestas para mostrarlos en el segmento de videos random. Y bueno, los vamos a dejar con el segmento más esperado siempre durante estos episodios, y es el encuentro con el profe, ahí para que tengamos algunas nociones de guitarra básica y vayamos poco a poco aprendiéndole ahí a la jugada. Guitarra básica. Hola, soy el profe y le doy la bienvenida a este tercer episodio con su segmento Guitarra Básica. En esta ocasión, nuestra lección número 3 será la posición óptima de tu mano en el mástil. Así que espero le interese practicar esto. Y qué bien que se sigan quedando acá en Guitarra Básica. Los esperamos en nuestro siguiente episodio con el segmento y la lección número 4. Practiquen, recuerden ese dedo pulgar que quede entre medio de la parte trasera del mástil. Muy arriba es incorrecto y muy abajo, por la tensión, también es incorrecto. Tiene que ser en medio, cuando estés digitando con tu mano de mástil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente show de guitarra básica. Bueno, por ahí teníamos las clases de guitarra del profe en el segmento Guitarra Básica. Espero estén ahí poco a poco agarrando el vuelo con este tipo de clases. Y bueno, nada más que recordar, ¿no?, que han sido 2 años bastante complejos para todos y todas. Y este medio, ¿no?, virtual, este puente virtual, ha sido un móvil en el que montarse para poder seguir andando, ¿no? También las conexiones que podemos lograr entre aquellas personas que nos mantenemos a distancia, y también las conexiones actualmente con esto de la autoprevención y la autocuarentena, el autoaislamiento para proteger la salud tuya y la de tu familia. El medio 2.0, muy importante, tiene poder y debemos saber administrar estos canales. Y bueno, vamos llegando ya casi al final de este episodio de Hashtag BNL, tercer episodio, con este cuarto segmento llamado Video Random, para todos ustedes, para todas ustedes.
Y bien, muchas gracias por haberse detonado todo el episodio, tercer episodio de Hashtag BNL. Hemos llegado al final. Muchas gracias, compartan, gracias por el apoyo. Un gran saludo por ahí a Marco Tobal, que nos cedió la guitarra para el segmento de guitarra básica. Mucho cariño, muchas gracias a Will, que nos ha cedido también un celular ahí, un celular inteligente para trabajar un poco las cuestiones que les mostramos a través de, de estos episodios. Y muy agradecidos con ustedes. Fuerza, resistencia. Pronto sabremos, andando, a dónde vamos a llegar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Oscuridad para mi tierra, desbordando sigo como siempre mis fronteras. Rituales cultos caen sobre este sistema, líderes jugando a elevar mi bandera. Oscura vibración cubre toda mi nación, elevemos voces, gritos, cantos de amor. Y paz para vivir, paz para seguir la lucha, mi revolución hecha pa' que el que me escucha. Y no puedo evitar aquí elevarme, ya me dio el talento pa' poder expresarme. Mi calle es mi espiritualidad, regocijo en mí, sé que puedo así.